traje tres ejercicios de entrada en calor, ¿sí? Como hacemos, como hago yo personalmente, cada vez que tenemos los martes. El elemento que les pedí para la clase de hoy, ¿sí? Que es una pelota, está ni muy inflada ni muy desinflada. Está ahí un punto intermedio entre los dos. Así que bueno, nos va a servir para la clase de hoy. Bien, tres ejercicios de entrada en calor. Vamos a hacer el ejercicio, las repeticiones del ejercicio 1. Vamos a pasar por el ejercicio 2. Y el tercer ejercicio, un descanso cortito y vamos a volver a repetir esa secuencia. ¿Sí? Tres veces. Bien. Muestro primero los tres ejercicios y después lo hacemos de corrido. ¿Sí? El primero son rotaciones. ¿Sí? A un solo lado. Alrededor del cuello. Vamos a hacer en 10 repeticiones ese primer ejercicio. Luego vamos con el segundo. Fíjense que cuando me inclino hacia un lateral, la punta del otro pie está apoyada, ¿sí? Está elevado el talón. Y desde ahí realizo el mismo movimiento hacia el otro lado. Sigo una rotación, rotando el pie también. Y es contrario, al lado que voy, ¿sí? Bien, hacemos 5 rotaciones, 5 para cada lado, 10 en total. Y el tercer ejercicio, ¿sí? Hacemos flexiones de caderas con toques de rodillas, ¿sí? 6 con cada pierna, 12 en total, ¿sí? Esa sería la ronda de entrada en calor. Un descanso cortito y pasamos a la segunda serie, ¿sí? Bien, vamos con el primer ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descanso cortito, relajo los brazos y vamos con el segundo ejercicio. Voy hacia un lado, vuelvo, voy hacia el otro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, vamos a quedar poquito, 9, última, y 10, aflojo un poquito, me relajo, me preparo para el próximo ejercicio, sostengo la pelota en el aire y comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, última, 12. Muy bien, un descanso, pequeño descanso, ¿sí? Esta fue la primera serie que hicimos, esta entrada en calor. Nos quedan dos por realizar, así que bueno, se van posicionando. Vamos a tratar de hacer la dinámica, ¿sí? Bien, y ahora la rotación alrededor del cuello la hacemos hacia el otro lado. Posición y comenzamos, ¿sí? Perdón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7,
9 y 10. Aflojo un poquito, me relajo. Ya me voy preparando para el segundo ejercicio. 10 repeticiones también. Comienzo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Última. Y 10. Muy bien. Tercer ejercicio, tercer y último de esta segunda serie. Comenzamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Última. 12. Muy bien. Descanso. Pequeño descanso. Pueden tomar agua si quieren. Queda una serie más para terminar con la entrada en calor. Rotamos ahora hacia el lado donde comenzamos, ¿sí? Donde, cuando hicimos la primera serie. Bien, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, y 10. Aflojo, relajo un poquito los hombros, los brazos. Me posiciono y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última repetición, 10. Muy bien. Vamos con el tercer ejercicio, tercer y último de esta entrada en calor. Posición y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, dejamos la pelota por un ratito, un descanso un poquito más largo, el descanso ahora, terminamos la parte de entrada en calor y ahora pasamos a los ejercicios principales, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar cuáles son. Espero y tengan a mano, ahí a su alcance,
la silla que nos viene acompañando desde el día 1. Y es un ejercicio del cual vamos a necesitar la pelota, ¿sí? Lo voy a mostrar primero sin la silla para que vean la dinámica del ejercicio, para que vean cómo es, ¿sí? Y luego, una vez que lo hagamos, lo voy a hacer con la silla de manera lateral, ¿sí? Ahora se los muestro de frente. El ejercicio sería, si es una sentadilla, ¿sí?, con una elevación de los brazos. Termina con los brazos elevados, ¿sí? Fíjense. Sentadilla. Y termino con brazos extendidos, arriba. ¿Sí? Flexiono las rodillas. Y llevo la pelota arriba. Bien. Vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones. Hacemos 10 repeticiones, un descanso y paso a la siguiente. Bien, se posicionan, ya se van preparando para el ejercicio. Y comenzamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, 10. Un descanso, traten de dejar el elemento. El descanso, traten de hacerlo relajados completamente, ¿sí?, sin estar sosteniendo algo, sin estar con peso sobre ustedes. Vamos a hacer un pequeño descanso. Luego pasamos a la segunda serie. Muy bien. Nos colocamos para comenzar la segunda serie. Este ejercicio es más conocido como vitalizaciones. Seguramente ya lo han escuchado, lo han hecho, lo han realizado con algún otro material, algún otro elemento. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 9, última repetición y 10. Otro descanso. Nos tomamos, siempre importante el descanso entre series, ¿sí? Traten de hacerlo, es necesario para que puedan llegar bien a la finalización de la clase, ¿sí? Y no se fatiguen tanto. Iba a agregar, Maxi, que leí algunos comentarios, algunos WhatsApp que me mandaron que por ahí no tienen, yo no tengo pelota. Por ahí la idea es trabajar con el elemento, pero como lo dije la clase pasada, creo que fue, si no tienen la pelota, por ejemplo, hoy, se puede copiar el movimiento que está haciendo el profe sin nada en la mano, ¿sí? Se puede hacer, como dijo él recién claramente, por ahí lo han hecho con otro material.
Pero más allá de otro material, no, por ahí copian el movimiento sin el material. Como dijimos la clase pasada, por ahí copiar el ejercicio dentro de sus posibilidades, digamos, lo máximo que puedan copiarlo. Si no sale igual, no significa que esté mal o que no está sirviendo. Ni hablar que no estén haciendo el ejercicio porque no tienen una pelota. Ese era el mensaje. Exacto, muy bien. Siempre pueden tratar de imitar el gesto con peso libre, ¿sí? Sin sostener nada. ¿Está? Bien, vamos con la tercera serie. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Activo. Y 10. Muy bien. Vamos a tener que dejar de lado la silla ahora. Seguimos trabajando solamente con la pelota. Vamos a hacer un descanso. Y les tengo que informar que los dos ejercicios próximos los vamos a realizar en el suelo, ¿sí? Así que tómense su tiempito ahora para irnos al suelo. Que ya los dos ejercicios que quedan más la elongación la vamos a hacer toda en el suelo, ¿sí? No se van a tener que andar agachando y parando. Nos quedamos en el suelo realizándolo. Bien. Primer ejercicio, lo voy mostrando. Primer ejercicio que hacemos en el suelo, segundo de esta parte principal. Y como hicimos el día martes anterior, que trabajamos en el suelo también, y para eso les pedía la colchoneta o la frazada o lo que tengan a mano. Es un puente, una elevación de caderas, pero ahora utilizando el elemento que tenemos hoy, que es la pelota, ¿sí? Vamos a colocar la pelota entre medio de las dos rodillas, ¿sí? Y desde ahí vamos a hacer la elevación de caderas. Recuerden que los pies van colocados ancho de hombros con las puntas en diagonal levemente hacia afuera. ¿Sí? Levemente hacia afuera. Muy bien. Bien. Vamos a realizar 3 series de 10 repeticiones con un descanso, obviamente, entre cada serie. Tratando de que la pelota no se caiga en ningún momento. ¿Sí? Van a presionar para que la pelota no se caiga. Y desde ahí vamos a realizar las elevaciones de caderas. ¿Sí? Muy bien. Bien, comenzamos. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último. Y 10. Muy bien, un descanso sin el elemento. Primer serie terminada, finalizada. Se relajan un poquito.
Muy bien. Ya se van a colocar en posición para arrancar la segunda serie. Como no es un ejercicio muy exigente, lo vamos a realizar enseguida, sin necesidad de descansar tanto tiempo. Muy bien, y vamos arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última repetición. Y diez. Muy bien. Aflojan nuevamente. Dejan la pelota a un costado. Y descansamos un poquito. Nos queda una serie más para terminar este ejercicio. Y luego pasamos con el tercer y último ejercicio de esta parte. Pueden aflojar un poquito las piernas, moverlas mientras descansan. Que sea un descanso activo, ¿sí? Preparándose para comenzar el ejercicio. Muy bien. Vamos de nuevo. Posición y comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Muy bien. Pequeño descanso. Pequeña pausa. Voy mostrando de frente, ¿sí?, en qué consiste el tercer ejercicio. Bien. Vamos a trabajar los brazos, ¿sí? Fíjense que las piernas están en descanso en este momento. Desde esta posición, si tienen una pared detrás, ¿sí?, para mejorar la postura, ¿sí?, y que ustedes no tengan que forzar por ahí la espalda, mejor. Vamos a hacer bíceps en un primer movimiento, hombros y tríceps, ¿sí? Vuelvo con hombros y vengo abajo, ¿sí? Finaliza el movimiento cuando la pelota se apoya en el piso. Y fíjense, bíceps, hombros y llevo atrás. Vuelve. Como fue la pelota, tiene que volver. Muy bien, vamos a hacer 3 series de 8 repeticiones. ¿Sí? Cuando inicia el movimiento, se va contando una repetición, cuando finaliza, termina ahí. Bien, 3 series también. Vamos a comenzar. Uno. Dos.
3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y 8. Bien, descanso. Como verán y como deben sentir, trabajan bastante los brazos, ¿sí? El movimiento, si estamos apoyados a una pared, obviamente el movimiento hacia atrás no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Con el movimiento hacia arriba solamente está bien, ¿sí? Perfecto. Descanso. Si las piernas en extensión empiezan a molestar, si sienten alguna molestia, algún dolor, pueden realizarlo flexionando las piernas, ¿sí? No hay problema, porque no les impide realizar el movimiento. Así que no hay problema, ¿sí? Como ustedes se sientan más cómodos. Si lo pueden hacer así, lo tienen que hacer así, también lo podemos realizar. No hay ningún problema. Bien, vamos con la segunda serie. Segunda de 3. Uno. Este ejercicio también lo pueden hacer sentados en una silla. Para las personas que no pueden ir al suelo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y 8. Nuevamente un descanso. Una corrección o una aclaración que les hago es que si no pueden realizar los tres movimientos, ¿sí? Y solamente pueden hacer uno o dos, también está bien, ¿sí? No se preocupen por eso, que con un movimiento ya van a estar trabajando, ya van a estar movilizándose. Bien, y nos queda la última serie, serie número 3 de este tercer ejercicio, de la parte principal. Bien. Se posicionan para comenzar y arrancamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.
6. Siete, última repetición. Y 8. Dejamos de lado la pelota. Pueden tomar un poquito de agua si quieren. Si no, vamos a comenzar la elongación, la parte de la elongación o estiramiento, aflojando un poquito las piernas desde la posición de sentado, en suelo, ¿sí? Abro y cierro para elongar un poquito los aductores, la parte interna de las piernas. Muy bien, sigo aflojando. Y ahora lo que vamos a hacer es ponernos en posición, voy a mostrar así, posición acostados, las piernas extendidas. Y van a tomar una de sus piernas con las dos manos. Si no llega a tomarla, no importa, ¿sí? Hacen con la pierna elevada, ¿sí? Vamos a mantener ahí, vamos a hacer presión sobre esa pierna de 15 a 20 segundos la elongación. Nuevamente, vamos a aflojar un poquito. Y nos vamos ahora sobre la otra pierna. ¿Sí? Realizan el mismo movimiento. Bien. Bien. Posición lateral, desde ahí, ¿cómo están? Trabajamos en elongación de cuádriceps, ya que utilizamos nuestras rodillas para hacer las vitalizaciones, la sentadilla. También los ejercicios de entrada en calor. Bien, vamos sobre la otra pierna. Realizando lo mismo. Bien, último ejercicio. Un poquito de elongación de los brazos. Pueden ubicar como quieran. Vamos a hacer presión con la mano sobre el codo, el brazo contrario. Y mantengo en esa posición. Muy bien, toco un poquito los dos. El otro brazo. Muy bien, voy con el primer brazo que elongué sobre la cabeza. Un poquito. Voy sobre el otro ahora. Para finalizar, bien, flojo, y finalizamos con esta parte de elongación, con la clase en sí,
Espero que les haya sido útil, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, la clase que preparé para el día de hoy. Y bueno, Paula, para el día jueves. La pelota vamos a trabajar, vamos a usar mismo material, las dos clases, el mismo material el martes y el jueves. Muy bien, ya escucharon, así que apróntense seguramente con su colchoneta o lo que tengan para realizar las actividades en el suelo y nuevamente la pelota, ¿sí? Hasta el día jueves y espero que se encuentren todos bien y realicen actividad física, realicen ejercicio, que hace bien. Saludos.